Hola, buenas tardes. Bueno, espero que les haya ido muy bien con las recetas de la semana 1. Hoy iniciamos las recetas de la semana 2 y vamos a empezar con el chorizo en nopales, en una canasta de tortilla de maíz. Para esta receta de chorizo con nopales, vamos a tener como ingredientes nopales previamente cocinados, que los tenemos aquí para que los conozcan. Estos son mini nopales, hay que dejarlos crecer para que sirvan. Estos nopales los cortamos en cuadros y los cocinamos 3 veces en agua. Esta agua la vamos a colar 3 veces. Hervimos el nopal, colamos el agua, volvemos a hervir con nueva agua y hasta la tercera vez los nopales están limpios. Digo limpios porque el nopal, la característica del nopal es que es como la sábila, tiene mucha baba. Entonces hay que tratar de sacarle lo más que se pueda de esa baba, por eso se cocinan 3 veces. Este es el nopal. Por aquí tenemos el chorizo criollo, cebolla brunoise, ajo finamente picado, orégano, sal, pimienta, limón, aceite, una vinagreta de vinagre, aceite, sal y pimienta y una ensalada mixta con unas hojas de lechuga que vamos a ocupar para emplatar. Lo primero que vamos a hacer es aprender. Hay que aprender a hacer las canastas de tortilla amarilla. Para eso vamos a necesitar 2 de estos cucharones. Colocamos la tortilla, la suavizamos primero para que se pueda doblar como es, y la cortamos hasta la mitad para que podamos doblarla y que quede así más o menos. Ponemos el otro cucharón encima y lo invertimos en el aceite caliente. Ahí lo dejamos un rato mientras en un sartén colocamos un poco de aceite se caliente el aceite. Mientras vamos a hacer una ensalada mixta con repollo, cebolla morada, rabanito, y un poco de zanahoria. A esta ensalada le vamos a agregar una vinagreta de aceite, sal, pimienta y vinagre de manzana. Y mezclamos.
creo que ya tenemos lista la canasta de tortilla. En el aceite caliente colocamos el chorizo. Que se cocine. Debe ser un chorizo criollo. Nuestra tortilla ya está lista. Esta es la canasta de tortilla de maíz. En ese momento agregamos la cebolla. El ajo. Orégano. Sal y pimienta. Procedemos a incorporar el nopal. Con un poquito de vinagre. Y procedemos a emplatar. Para el emplatado vamos a colocar unas hojas de lechuga como espejo. Vamos a colocar un poco de ensalada. Cada hoja. Vamos a agarrar las canastas de tortilla y las vamos a rellenar con chorizo con nopal.
Y aquí tenemos nuestras canastas de tortilla rellenas con nopal y chorizo. Hola, buenas tardes. Continuando con la semana 2 de Américas, parte mexicana. Nos toca hacer hoy la receta de los esquites. Es elote cocinado en agua y caldo de pollo. Para eso tenemos como ingredientes elote desgranado, sal, pimienta, mayonesa, fondo de pollo, chile en polvo, epazote picado, chile jalapeño picado y unos gajos de limón. Para eso lo que vamos a hacer primero es cocinar el elote en una olla. Dejamos que se cocinen. Vamos a agregar sal, pimienta, y dejamos que hierva. Este elote esquite, ya sea desgranado o en mazorca, lo podemos encontrar mucho que lo venden en el estado de México, en el DF. Ahí lo pueden encontrar mucho, lo pueden encontrar ya sea desgranado o en la mazorca. Ya que está hirviendo el elote, vamos a probar la sal. Un poquito más de sal. Ya que tenemos cocinado el grano de maíz en agua, le agregamos fondo de pollo. Epazote, chile jalapeño, un poquito de chile en polvo. Dejamos que se cocine durante unos 2 minutos. Probamos el esquite ya con el caldo de pollo. Bueno,
para proceder al emplatado, vamos a colocar el elote con líquido. Mayonesa. Queso parmesano. Y unas gotas de limón. Este es el esquite muy típico en la Ciudad de México. Podemos agregar un poquito más de chile en polvo. Y listo. Hola, buenas tardes. Hoy continuamos con la clase de la semana 2. Vamos a iniciar esta semana con tacos al pastor. Para estos tacos al pastor tenemos como ingredientes los siguientes, que son jugo de naranja, lomo de cerdo, piña, cebolla brunoise morada, clavo de olor, achiote, comino, orégano, cebolla, pimienta negra, vinagre, sal respectiva, limón, cilantro y chile, y lo principal en esto son los chiles guajillo. Para esto yo les voy a enseñar cómo a tatemarlo e hidratarlo. Para esto ya tenemos unos listos aquí, pero les voy a demostrar cómo se hace para limpiarlos. Antes de tatemarlos e hidratarlos, hay que abrirlos quitarles la semilla y las venas. Esto es para que no pique nuestro adobo para los tacos al pastor. Así debe quedar el chile guajillo, sin semilla y sin ven. La pasamos por el fuego directo. Luego lo hidratamos. Junto con estos chiles guajillos ya tatemados e hidratados, vamos a agregar pimienta, vinagre, el jugo de naranja,
clavo, unos 3 clavos de olor. Achote. Orégano. Comino. Cebolla. Y una rebanada de piña respectiva. Esto lo llevamos a procesar. Aquí en este, por este lado, vamos a acompañar estos tacos al pastor con una salsa de chipotle y una salsa verde de chile jalapeño. Ahorita les ya el tomate para la salsa de chipotle ya lo tenemos tatemado. Solo nos queda proceder a licuar junto con un poco de sal y pimienta. Aquí ya tenemos el adobo. Procedemos a marinar nuestro cerdo. Sí, ponlo ahí. Esto lo podemos dejar reposando por, normalmente debe ser 2 horas. Pero para que se concentren los sabores, pero si no tienen mucho tiempo de dejarlo reposar, lo dejan ahí una media hora para que agarre todos los sabores del adobo y procedemos a cocinar, ya sea en la parrilla, en la plancha. Aquí tenemos ya nuestra carne adobada después de 2 horas y la vamos a poner en la plancha. Lo pueden hacer en la parrilla, nada más que es muy poca carne, entonces sería mucho para la parrilla, poco para la parrilla, entonces lo vamos a hacer en la plancha. O ustedes en su casa lo pueden hacer en un sartén. Ponen las piñas encima, a todos se lo ponen. Nuestra carne no necesita mucho tiempo porque los bisteces son muy delgados, entonces rápido se cocina. Mientras nuestra carne está, vamos a preparar las salsas. Vamos a empezar por la salsa verde. Agregamos unos chiles jalapeños previamente
tatemados, asados, como quieran llamar. Le agregamos un poco de sal, pimienta, ajo y un poco de agua. Aquí ya tenemos nuestra salsa verde. Aquí mismo podemos, como son salsas picantes, aquí mismo podemos hacer la de chipotle, agregando el chipotle, ajo y el tomate y un poquito de agua. Le podemos agregar a esta salsa un poquito de cebolla. Ya tenemos nuestra carne lista. Esta no necesita más que unos 5 o 8 minutos para que se cocine. Como es delgada y contiene vinagre, el vinagre cocina la carne más rápido. Aquí ya tenemos también nuestra salsa de chipotle. Un poquito de sal. Procedemos a cortar la carne en cuadros para acompañar la tortilla. Calentamos la tortilla previamente. Formar los tacos. Procedemos a armar los tacos. Ponemos su carne.
Ponemos unas piñas. Rebanaditas de piña. Vamos a acompañarlo con cebolla morada Brunois. Un poco de cilantro. Unos gajos de limón y nuestras respectivas salsas. Y estos son nuestros tacos al pastor. Sí, buenas tardes. Continuando con la semana 2, nos tocas hoy la receta de los frijoles charros. Para estos frijoles charros necesitamos como ingredientes jamón, salchicha, carne de cerdo, tocino, cilantro, perejil, chipotle, ajo, orégano, chile dulce Brunois, cebolla Brunois, estragón, muy poco porque es muy fuerte, y epazote. Este epazote lo encuentran, bueno, yo lo tengo sembrado en mi casa, pero ustedes lo pueden encontrar, a lo mejor en su casa lo tienen también. Es esta hierbita que tenemos aquí. Lo que usamos son las hojas, que se llama... Tiene un olor característico muy, muy rico. Epazote. En México lo usamos mucho para los frijoles charros, para cuando se cocinan frijoles, que queremos nada más frijoles hervidos con epazote. Para los quelites, esquites y chilaquiles, son donde más se usa mucho este epazote. Para estos frijoles charros, debemos de cocinar frijol tierno. Que ya lo tenemos aquí en proceso de cocción. Mientras se terminan de cocinar, vamos a proceder a cocinar nuestras carnes, colocando un poco de aceite. Empezamos con la carne de cerdo, que es más grueso. El trozo es más grande, entonces tarda para cocinarse. Procedemos con la salchicha y el tocino, y al final el jamón. Esto es
está sellado nuestro cerdo, agregamos el tocino. A estos frijoles tiernos que se están cocinando le vamos a agregar el estragón y el epazote. Le podemos agregar un trozo de cebolla y ajo y después sacársela, pero lo que vamos a hacer es cocinarla con las carnes. Cocinar la cebolla y el ajo con las carnes. Vamos a escurrir nuestros frijoles. Este agregamos el jamón. Cebollita en brunoise. Chile brunoise también. Nuestro ajo. Chile chipotle para darle sabor. Orégano. Pimienta. Un poco de sal. Ya que mezclamos sabores, vamos a agregar nuestros frijoles previamente escurridos. Un poco de perejil. Ya los puedes. Sí. En este momento, ya que mezclamos todos nuestros ingredientes, lo pasamos al caldo del frijol. Dejamos que hierva ahí un minuto porque todo ya está cocinado, solo para que se mezclen todos los sabores con el frijol. Y agregamos un poco de cilantro. Rectificamos sabor. Recuerden que estos frijoles charros deben de quedar caldosos
poquito más de sal. Ya dejamos que hirviera un poco. Procedemos al emplatado. Y estos van a ser nuestros frijoles charros. Esta es una comida típica de una parte de Veracruz, Puebla y lo que es en los alrededores de México, del DF. Con esta receta de los frijoles charros terminamos lo que es la semana 2 para continuar la próxima semana con la semana 3.